fue un domingo distinto, un domingo de renovar fuerzas, de dejar un poco de lado todas las cuestiones que por ahí no es fácil llegar. La prolongación un año, a veces uno dice un año, no parece nada, y el trabajo social es un poco demandante en todo sentido, y para nosotros un año es un montón, así que la verdad que sí, emocionante, con muchas ganas de seguir creciendo. Creo que la gente nos inyecta esta energía y estas ganas. Uno debe ser un poco, creo que al principio no dimensionamos lo que nosotros generamos en el otro. Hoy lo mencionamos así y sé que somos un canal, un canal solidario. La gente nos ve así, o sea, la gente ve a lo mejor en nuestras ganas, en nuestra fuerza, es ese lugarcito por donde puede también dar una mano, y para nosotros es re importante. Como que la gente también ha canalizado a través de ustedes un montón de ayudas, donde se sienten confiados y saben que la ayuda va destinada donde realmente tiene que ir. Hoy sentimos que somos contención, no solo de las familias con vulnerabilidad. Hoy sentimos que somos contención para otra clase, para otra gente, para esa gente que tiene ganas de donar y no sabe a dónde y no sabe, confían. Entonces, bueno, en base a eso, nosotras queremos seguir trabajando, que esto siga creciendo. Además, también fue un año en el cual se propusieron muchos objetivos, muchos proyectos. Algunos los han terminado y los otros siguen en marcha. Ninguno es que sea descartado. No, ninguno descartado. El tema de lo primero que ella soñaba en su momento fue darle de comer a los chicos los fines de semana. Se cumplió. Y bueno, el tema pandemia fue un punto de inflexión. Ese marzo que todo el mundo lo va a recordar. Ese marzo fue un mes de decir, bueno, a ver cómo continuamos. Y de decir, me parece que no debemos tirar la toalla en este momento, que es el más difícil. Y bueno, creo que seguimos por sistema de viandas, pero bajamos la cantidad de días que se da. Pero bueno, intentamos seguir, tener una continuidad. Seguimos con la construcción. En la medida que los chicos podían trabajar, los albañiles, se construyó con mano de obra directamente a donores, se pagaba con mercadería, todas esas cosas son valorables, desde la gente que aporta donaciones hasta que el que iba a trabajar por una caja de mercadería. Este fin de semana van a cambiar, no van a estar atendiendo el domingo por una cuestión que es el Día del Padre y también ustedes tienen familia. Claro, este fin de semana también, nosotras una semana antes vamos organizando el menú del fin de semana próximo. La verdad que nos demanda tiempo, ganas, esfuerzo, pero vale la pena. Todas las chicas que estamos dentro del equipo de trabajo sentimos que nos llena todo lo que hacemos y que no debemos parar este fin de semana. Bueno, la venta de tallarines fue un éxito. Agradecemos a toda la gente que nos compró tallarines. Se vendieron más de 300 paquetes. Hay gente que nos compró tallarines y donó para los chicos, así que este fin de semana van a salir tallarines con crema, con salsa de pollo. Así que la verdad que vamos planeando todas las semanas anteriores cuál va a ser el menú del fin de semana.